Siendo niño Santo Tomás de Aquino, una noche de junio en 1228, mientras dormía junto con su hermanita y niñera, cae un rayo en su habitación. Su madre, angustiada, corre a verlo y encuentra a su pequeña hija carbonizada. Igual suerte corrieron los caballos de su establo por estar próximos. Esto generó que Santo Tomás de Aquino sintiera desasosiego frente a las tormentas durante su vida. En consecuencia de esto, años después, en una cueva subterránea de Anagni, se encontró un dístico en forma de cruz en sus paredes, atribuida a él. El Papa Pío IX decretó en 1874 que si estas frases como oración son leídas devotamente y con contrición del corazón, se obtiene 300 días de indulgencia. La cruz es mi salvación segura. La cruz es lo que siempre adoro. La cruz del Señor es conmigo. La cruz es mi refugio.